Acabamos de llegar a la hora cara de TVC Deportes. Y no es Versus, es Ángel Téllez y los números de la red. También Ángel. Profesor Ángel Téllez. Profesor Ángel Téllez. Buenas noches, compañeros, amigos de Brasil Total. Pues sí, pues como saben, se sigue dando... Pues sí, ¿es la hora cara o...? No, la hora cara es la de Versus, la de el señor Zúñiga. Esa es la barata, entonces, apagada. Pero bueno, con estas tendencias la gente pues puede ver a quién le puede apostar, ¿no? Depende cómo se siente la gente, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos esta noche es este análisis de lo que sucedió en el juego de México-Camerún. Se generaron por ahí un poco más de 73 mil menciones que llegaron a más de 44 millones de personas. Obviamente mencionando entre México y Camerún el juego, los sentimientos fue prácticamente el 44 positivo. De aquí se generaron lo que son los famosos trending topics o las frases que van generando repercusión en las redes y que, pues, que se pueden rastrear. Y aquí podemos ver que obviamente hay hashtags, ¿no?, específicos como el ya me urge, el famoso... y aquí estábamos hablando, estas son cosas un poquito más neutrales, pero obviamente lo que más se mencionó fue Natal, que obviamente fue la ciudad donde se desarrolló. Por la invasión que hace también México. México, ¿no? Y que a partir de ahí salen demasiados tweets, ¿no?, de videos y todo. No, pero también, cantidad de fotos. Pero también son las menciones, claro, ¿no?, de Natal, donde va a ser el juego. Toda la, el querer decir la que se está en el lugar. Exactamente, o que se está, que algo está pasando ahí, ¿no? Entre los trending topics positivos, el Vamos México, que Vamos México no es realmente un hashtag, sino es lo que la gente pone al momento de poner, de decir algo acerca del juego, Vamos México, que supera por mucho a cualquier hashtag que han sido creados, como el famoso Rezando por el Tri. El Ya, ¿no?, Creo. El Ya Creo, ¿no? Lo superaron por mucho. El, o sea, Cielito Lindo. Finalmente, lo que es el de Huevos, Corazón y Verdes, ¿no? Finalmente, pues lo que la gente quiere escribir sigue siendo mucho más, ¿no? Y bueno, si nos vamos rápido, también dentro de lo que fue el México-Camerún, el Robo México, ¿no? Fue dentro de pero los hashtags. Pero en dos, ¿no? Te robo como a México. Te robo como robo a México y robo a México, ¿no? La expresión en contra de lo que fue el arbitraje el fue de lo que más se habló durante este partido. Muy bien. Pues ahí están los datos. Gracias, Ángel. Profesor. Estará trayendo profesor, gracias, maestro. Profesor, un placer. Ya quédate, noches, porque nos vamos a ir. Ya llegaste tú y se acabó. Oye, todo. Nada más, Beto, el... preparador físico, Gary Lewin de Inglaterra, con una dislocación de codo en el festejo, sí, del gol de Studrich. Va ganando Japón a Costa de Marfil. Sí. Estoy a primer tiempo, ¿no? Con gol, sí, de Keisuke Honda.